Costa Rica es una tierra llena de maravillas naturales, construida a partir de una gran biodiversidad en flora, fauna, clima y geografía. Todo el territorio, junto con el resto de Centroamérica, forma parte de las tierras más nuevas del continente, proceso que se evidencia en la variada orografía de la región. Las cordilleras corren a lo largo de esta angosta franja que une a América del Norte con América del Sur y dan casa a toda una serie de ecosistemas únicos en el mundo. La importancia biológica que guardan estos ambientes trasciende las fronteras políticas y nos recuerda que la naturaleza no conoce más que sus propios límites. En Costa Rica, el sistema montañoso se yergue entre los extensos valles y funciona como un gran modificador del clima. Los bosques cubren amplias extensiones en las partes más altas y los cultivos dominan en las partes más bajas. La mayoría de las poblaciones se han asentado en los valles donde el clima es más benévolo y el terreno es más apto para la construcción. Por eso, se han tenido que crear vías de comunicación entre las montañas que permitan la movilización de las personas de una ciudad a otra. Tal es el caso de la carretera interamericana, la cual atraviesa gran parte de la cordillera de Talamanca, donde se encuentra el Cerro de la Muerte, una de las zonas más altas del país. Si se sigue en dirección este, se puede llegar hasta el Valle de Pérez Celedón, zona que sirve de puerta de entrada a uno de los lugares más particulares y mágicos de Costa Rica, el Parque Nacional Chirripó. El camino que se utiliza para llegar desde San José inicia en dirección sureste por la carretera interamericana, cruzando el Cerro de la Muerte hasta llegar a la ciudad de Pérez Celedón. Ahí se toma el desvío que va al poblado de San Gerardo de Rivas y se viaja durante unos 20 kilómetros hasta llegar a las faldas del parque, lugar donde inicia el sendero de 14 kilómetros que lleva hasta la cima del parque. La ciudad de Pérez Celedón es el centro poblacional más importante de la zona y es el último lugar donde se pueden adquirir los implementos y la alimentación necesaria para la escalada del cerro. Una vez que se tiene listo todo el equipo, hay que emprender camino hacia la montaña nuevamente, atravesando hermosos y variados paisajes hasta llegar al pintoresco pueblo de San Gerardo. Este es el punto más cercano a la entrada del parque, por lo que la mayoría de los turistas pasan la noche aquí e inician la caminata en la madrugada del día siguiente. Y es que la preparación para este viaje es muy importante. No se va a cualquier cerro, se va al punto más alto de Costa Rica, con un promedio de carga de 10 kilos en la espalda a través de un sendero empinado que mide 14 kilómetros, todo en un día. El sendero empieza en un área descubierta entre potreros y cafetales que no son parte del Parque Nacional, pero donde se intenta mantener la integridad de los ecosistemas existentes. Se dice que en esta primera parte el visitante puede medir el grado de esfuerzo que necesitará para el resto del camino, de ahí que su nombre sea el termómetro. El ascenso de esta cuesta durante la madrugada previene el contacto con el sol directo y permite ganar tiempo en una larga caminata que tomará entre 6 y 9 horas hasta llegar al albergue. Además, las vistas de las montañas cercanas al amanecer son una de las primeras maravillas que sorprenden a los turistas, quienes pueden alcanzar a ver hasta la ciudad de Pérez Celedón. Poco a poco, los potreros se van tupiendo y árboles más grandes empiezan a dominar el paisaje hasta llegar a la fila montañosa llamada el Cementerio de la Máquina. A partir de este punto, el sendero empieza a atravesar un extenso bosque de roble, el cual genera una sombra protectora que acompaña y reconforta al turista durante un largo trayecto.
Al completar los primeros 4 kilómetros, se llega finalmente a la entrada del área protegida, la cual se encuentra a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Aquí, el robledal genera un paisaje único en el país y propicia el establecimiento de 2 de las zonas de vida con que cuenta el parque: el bosque tropical pluvial montano bajo y el bosque tropical montano. Estos bosques montanos se encuentran poblados en su mayoría por robles del género Quercus, los cuales han sido talados indiscriminadamente a lo largo de la historia. Este lugar se convierte entonces en un verdadero santuario, donde los robles pueden extender con tranquilidad sus troncos de hasta 50 metros y sus copas que sirven de casa para muchas especies de aves. El clima aquí es templado, pero sumamente húmedo y nuboso, lo cual beneficia el establecimiento de plantas epífitas como las bromelias, las orquídeas y algunos tipos de musgo. Es frecuente encontrarse con algún banco de neblina en el camino, a veces tan espeso que no deja ver más allá de unos 5 metros, pero inmediatamente una ráfaga de viento puede atravesarse y disolver esa cortina blanca y etérea, revelando así la inmensidad del bosque. Los helechos arborescentes de aspecto prehistórico también están presentes en estos bosques, manteniéndose fértiles todo el año y creciendo hasta unos 10 metros de alto. El canto de los jilgueros se cuela entre las ramas de los robles y acompaña al visitante a lo largo de toda la zona boscosa, la cual se va haciendo más espesa conforme se sube por la montaña. Aquí encuentran casa y alimento el ocelote, el puercoespín arborícola, los monos araña y el cabro de monte, mamíferos abundantes en el área, pero con hábitos que los hacen difíciles de avistar. La imagen que generan los robledales parece sacada de un cuento de hadas, donde la magia se acumula en las fuerzas de la naturaleza. Es una lástima que muchos de estos bosques ya hayan desaparecido por la extracción indiscriminada de sus maderas y por la demanda de terrenos para la agricultura y la ganadería. El disfrutar este paisaje es verdaderamente un privilegio. Después de subir unos 4 kilómetros desde el límite del parque, se llega a Llano Bonito, este sector es como un descanso para el visitante, ya que su topografía se vuelve más plana y el ascenso se hace más fácil. Aquí hay un pequeño albergue donde los visitantes pueden protegerse de la lluvia, abastecerse de agua y, sobre todo, recobrar fuerzas para completar la segunda mitad del camino. Animales como las codornices moteadas y los pisotes se acercan con frecuencia a este refugio en busca de restos de alimentos que dejan los turistas. Por eso es importante no dejar basura descubierta y no alimentar a los animales salvajes, pues estos se acostumbran y podrían perder sus habilidades para obtener alimento en el medio natural. Después de un buen descanso y bien abastecido de agua, el turista deberá emprender el viaje hacia la cima nuevamente, enfrentándose a la primera subida llamada la Cuesta del Agua. Son 4 kilómetros más de ascenso los que se mantienen dentro del robledal. A medida que se sube, el bosque se abre en ocasiones y deja pasar los rayos del sol, los cuales generan un espectáculo inigualable junto a los cerros aledaños. Por aquí se puede apreciar el aumento en la altura y el inicio de una etapa de transición en la zona de vida. La vegetación disminuye su espesor gradualmente y el paisaje se despeja ante la mirada del visitante. Las especies del sotobosque se reducen a unos pocos arbustos
y las copas de los árboles dejan de ser tan frondosas. De pronto el ambiente se torna árido, sin una razón visible. El viento sopla fuerte y la cuesta del agua parece nunca acabar, hasta que se llega a la cima del monte Sin Fe. La desolación de este lugar es inimaginable. Todo lo que se alcanza a ver son miles y miles de hectáreas de bosque quemado. Troncos carbonizados se levantan por doquier y más abajo en el sotobosque la regeneración apenas empieza. La sensación de vacío es inevitable. El fuego, el feroz causante. Los incendios forestales en este páramo son parte de su ciclo de vida. Investigaciones han revelado por medio de fósiles que los incendios naturales han ocurrido en esta zona desde hace al menos 4.000 años. Sin embargo, la verdadera amenaza tiene origen en el ser humano. Los últimos dos incendios, ocurridos en 1985 y 1992, fueron causados por el descuido de personas que iniciaron fogatas o quemas agrícolas en zonas aledañas al parque. Por eso las autoridades han aumentado las medidas de seguridad, prohibiendo fogatas y cualquier uso de fuego dentro del parque. Pero aún así, lo único que podrá evitar un nuevo desastre natural es la toma de conciencia de los visitantes y de los pobladores cercanos. Es responsabilidad de todos asegurarnos que los incendios no ocurran nunca más. Es impresionante, pero aquí en medio de la devastación es donde se puede apreciar mejor la fuerza de la naturaleza. La zona de los quemados se vuelve un excelente exponente del ciclo natural, donde la muerte tan solo precede a una nueva vida. Arbustos, malezas, flores y musgos se establecen ahora en medio de los troncos quemados, dando así una esperanza al ecosistema. El agua es un elemento fundamental en el proceso de regeneración y crea un paisaje lleno de colorido cuando las plantas florecen durante los meses más lluviosos. Quizás el bosque nunca vuelva a ser el mismo, pero si lo protegemos, la naturaleza sola encontrará la manera de salir adelante. Siguiendo por el sendero, la escalada aún no termina y más vale que el turista se prepare y tome fuerzas, pues el último trecho empieza con un rótulo que anuncia la cuesta de los arrepentidos. No es que esta última subida sea más pronunciada o más extensa que las anteriores, es que para este punto el cansancio del día ya se ha acumulado y el avance se hace cada vez más difícil. En todo caso, no hay vuelta atrás. Lo único que queda es seguir adelante por un trecho que apenas mide cerca de 1,5 kilómetros y que, como aliento, le va revelando al turista algunas de las vistas más hermosas del país. Ya cuando el agotamiento parece ganar la batalla, la cuesta se acaba y a la distancia aparece el destino final, el centro ambientalista El Páramo. Tal como un espejismo, el refugio sirve de guía en el último trecho y otorga nuevas fuerzas para seguir. Finalmente, en el lugar se siente la satisfacción de haber realizado tal prueba, aunque el panorama nos indica que aún queda mucho por descubrir. Aquí en el refugio se encuentra la base de los guardaparques, quienes son los que administran y controlan toda la zona protegida. Los servicios básicos están disponibles, al igual que el alquiler de cocinas de gas, cobijas y sacos de dormir. La cantidad de personas que visitan este cerro es impresionante. Todos los días vienen y van turistas, por lo que el espacio de hospedaje debe reservarse con mucho tiempo de anticipación. Este albergue es verdaderamente como un oasis, pues es el único trozo de civilización en cientos de kilómetros a la redonda. En los alrededores, el páramo crece gracias a las condiciones climáticas y las montañas se yerguen con el título de ser las más altas del país. Después de un buen descanso, de seguro serán el siguiente reto.
Varios senderos nacen en el albergue y todos atraviesan el páramo pluvial alpino, la tercera zona de vida del Parque Nacional. Este ecosistema se parece al de la cordillera de los Andes, pero ostenta gran cantidad de especies endémicas. Las condiciones de vida no son nada fáciles debido a las bajas temperaturas y a la geografía del terreno, lo cual impide que muchos animales vivan aquí. La vegetación existente está dominada por arbustos y gramíneas que han desarrollado mecanismos especiales para sobrevivir bajo estas condiciones. La chusquea es una de las plantas más comunes de este ecosistema. Su forma de arbusto puede medir desde 30 centímetros hasta 3 metros y su presencia en el sotobosque es en realidad dominante. Esta especie se caracteriza por su capacidad de colonización en las zonas deforestadas o quemadas, por lo que en algunos lugares representa un problema para el establecimiento de otras especies nativas. Sus hojas son similares a las del bambú, solo que son más duras y terminan con una espina filosa en la punta. Las licopodias son exponentes comunes de las plantas rastreras y comparten el suelo con los hongos y el musgo. Sus características específicas permiten que su reproducción se dé a partir de los 1500 y hasta los 3400 metros sobre el nivel del mar. La valeriana es otra planta muy particular, la cual llama la atención primero a través de su olor. A partir de la zona de los quemados y hasta el punto más alto, su esencia única domina el ambiente y viaja por ráfagas con ayuda del viento. El olor es difícil de describir, pero tiende a parecerse al de un animal. Sus flores blancas, moradas y lila se ubican al final de un largo y delgado tallo que nace en el centro de la base de las hojas. Su tamaño varía entre los 10 y los 40 centímetros y su hábitat se encuentra entre los 2800 y los 3400 metros sobre el nivel del mar. Las plantas con flores son precisamente las que permiten el establecimiento de gran variedad de aves como los colibríes, el yigüirro de montaña y los juncos. Además, durante los meses más calurosos se pueden avistar especies migratorias como el halcón de alas anchas. Los mamíferos son mucho más difíciles de encontrar, pero se sabe que aquí habitan conejos, saínos, ratones, dantas y coyotes, los cuales, con suerte, aullarán en la noche. Pero quizás uno de los animales que se ve con mayor frecuencia es la lagartija espinosa, ya que la imposibilidad para regular su temperatura corporal la obliga a salir a las partes abiertas de los senderos donde puede calentarse con los rayos del sol. El paisaje de la cima del parque es completamente diferente al resto de Costa Rica. Ningún turista que se encuentre en un país tropical espera encontrarse con un ambiente tan disímil como este. La geografía es uno de los principales elementos que diferencian el lugar, y es que la formación de estas montañas está marcada por procesos geológicos únicos en el área. Los glaciares presentes durante el período del Pleistoceno son los principales responsables de la conformación de estos cerros, donde grandes masas de hielo presionaron y modelaron su apariencia hasta hace unos 10.000 o 12.000 años. Las lagunas, las terrazas y las morrenas glaciares todavía se pueden apreciar en las partes más altas y, de hecho, son uno de los principales atractivos del parque. El Valle de los Conejos se encuentra en medio de las montañas más importantes del parque y se extiende como una gran planicie que precede la escalada al punto más alto de Costa Rica. El sendero comienza a subir en dirección noreste y atraviesa varias montañas de gran belleza. Después de un par de kilómetros, se llega hasta el área de los lagos, donde se revela, finalmente, la cima del gran Cerro Chirripó. Visto de lejos, el cerro parece ser inalcanzable, pues los últimos metros antes de su cima se ven sumamente empinados. Pero al acercarse, el turista se dará cuenta de que el ascenso es posible, solo que tendrá que ayudarse en ocasiones con las manos. Por supuesto,
Después de toda la espera, este último trecho se sube con gran emoción y de un momento a otro no habrá más roca que subir. La cima estará alcanzada. A 3.820 metros de altitud, la vista es maravillosa, incluso en días nubosos. Pero si se tiene la suerte de subir un día que esté despejado, será posible ver hasta los dos océanos que limitan Costa Rica. Aquí no hay nada que decir. Lo único que puede hacerse es sentarse a contemplar lo maravillosa que es la naturaleza y el pequeño lugar que ocupamos dentro de ella. Desde aquí y en dirección suroeste se puede avistar otra de las formaciones rocosas más atractivas y emblemáticas del parque. Para llegar, se puede atravesar el Valle de los Conejos y subir por el Cerro Terbi, camino que suele estar lleno de neblina debido al paso de los vientos del Atlántico. Este ascenso es muy interesante, pues el sendero pasa justo por la fila montañosa, lo cual expone al turista a los fuertes vientos que pueden alcanzar hasta los 125 kilómetros por hora. El paisaje aquí es mucho más árido que en el Cerro Chirripó. Grandes rocas grises se levantan a lo largo del camino hasta encontrarse con las más imponentes, los famosos crestones. La neblina puede ser un problema para apreciar el panorama, pero en distancias más cercanas resulta un elemento mágico que cubre y descubre las maravillas de esta montaña. Los crestones son una formación geológica compuesta de piedras basálticas, la cual se alza hasta 60 metros desde el suelo y donde se pueden obtener muy buenas vistas del parque y de la cordillera de Talamanca. En la textura de estas piedras se evidencian claramente los procesos geológicos que han permitido la formación de toda el área, por lo que gran cantidad de científicos han centrado sus estudios aquí. Además, este es un lugar inigualable en belleza. La paz que se siente alrededor de estas piedras es imposible de obtener en otros lugares. Solo el murmullo del viento acompaña el paisaje y solo el alma podrá guardar los recuerdos de este lugar tan maravilloso. Así son las 50.150 hectáreas que protege el Parque Nacional Chirripó. Montes mágicos donde nacen las aguas de los ríos y la esperanza de vida que se encuentra en cada esquina. La naturaleza se asegura de que nada se compare con esta experiencia y además nos permite un verdadero encuentro con nosotros mismos. Así es que anímese y conozca este parque que aún guarda muchos secretos para los que deseen encontrarlos.